Yo voy a continuar un poquito la ponencia que ha hecho Ana, contando pues, la metodología de intervención de limpieza en materiales pétreos, como lo hacemos en el instituto en varios casos de estudio. Entonces, por una parte, no sale ahora. Por una parte, vamos a ver el protocolo de evaluación de la eficacia y del riesgo de los sistemas de limpieza en superficies pétreas policromadas, en cómo se aplicó este protocolo en el Pórtico de la Gloria y también en la Virgen Blanca de la Colegiata de Santa María de Calatayud, y luego veremos dos casos de estudios previos de superficies pétreas no policromadas. Bueno, en el caso del Pórtico de la Gloria, que es el primer caso que vamos a ver, hubo una primera fase como del protocolo, como ha contado Ana, donde se estudiaron los materiales y el diagnóstico del estado de conservación general de la obra. Y la segunda fase sería la evaluación de la eficacia y el riesgo de los sistemas de limpieza ensayados. Para ello, pues lo primero era elegir las superficies representativas para ensayar estos sistemas, y en un segundo lugar, pues la selección de los sistemas a ensayar, que en este caso pues se realizó con disolventes, con sistemas gelificados como el agar-agar o el gelano y con nanogeles. Las pruebas se realizaron en diferentes zonas, tanto de superficies policromadas como también por el soporte pétreo sin policromar. Y bueno, esto que veis en pantalla es una primera medida, ¿no?, de una de las áreas seleccionadas para aplicar el sistema de limpieza, y es una medida que se realizó con el colorímetro portátil, y la medida se toma pues justo antes de aplicar el tratamiento y también a posteriori. Esta es el segundo paso, que es una medida que se toma sin extracción de muestras y la puede realizar el propio restaurador. Y bueno, se hace una primera valoración, ¿no?, y si se observa que el sistema es demasiado agresivo, pues se descarta. Sin embargo, si se observa que el sistema es adecuado, pues se procede a la siguiente fase de estudio. Esto es un ejemplo de aplicación de uno de los nanogeles en una de las áreas de ensayo establecidas. Y este sería un esquema del tercer paso, que trata sobre la evaluación en el laboratorio. ¿Qué se evalúa en el laboratorio? Pues por un lado el nivel de limpieza, por otro lado si existen cambios morfológicos o estructurales en la superficie, y también se observa en sección transversal. También si existen modificaciones químicas de los pigmentos o aglutinantes que se quieren conservar. Si existe una solubilización de la capa de la policromía, como luego veremos algunos casos, y si permanecen residuos, por ejemplo, de geles, de materiales de aclarado, etc. Entonces, la metodología que se sigue para la evaluación de estos sistemas es, por una parte, el análisis de la solubilización o la lixiviación del aceite secante de la capa de policromía, que en este caso se efectúa para la limpieza mediante disolventes y sistemas gelificados, y de lo que se trata es de analizar el hisopo humedecido en el disolvente de limpieza, también el gel y también del hisopo de aclarado una vez aplicado el sistema gelificado, y esto se hace mediante cromatografía de gases. Y también se efectúa el análisis de los posibles residuos que pueden dejar los diferentes sistemas de limpieza. Y también se analiza aquí el hisopo de aclarado, también con cromatografía de gases. Bueno, esta diapositiva es un ejemplo del estudio estratigráfico para valorar también el nivel de limpieza y la incidencia del tratamiento en la policromía. Entonces, tenéis la muestra de referencia sin tratamiento en la parte izquierda y se compara con las muestras extraídas después del tratamiento en la parte derecha. Entonces,
Bueno, veis que en este caso pues se trata de un análisis después de de aplicación de un tratamiento con nanogel cargado con agua. Esto es un ejemplo de cromatogramas donde se ve la solubilización del ácido acelaico y por lo tanto pues dañaría, ¿no?, la superficie policroma. Esta diapositiva es un ejemplo del estudio estratigráfico donde se valora el nivel de limpieza y la incidencia del tratamiento, en este caso sobre un dorado. Se realizó con posterioridad a la aplicación de un sistema de limpieza mediante gel de Warburg y bueno, los resultados en este caso pues constatan que si el tratamiento resulta apropiado, puesto que elimina por completo la capa superficial que se quiere eliminar, pero no afecta a la policromía. Sin embargo, este es otro ejemplo de estudio estratigráfico en la policromía azul de otra de las figuras del pórtico. Y bueno, en este caso sí que se concluye que el sistema de limpieza, que era mediante el mismo sistema, que era el gel de Wolbers, sí que afecta a la policromía y por lo tanto pues no resulta apropiado. Bueno, esto es el cromatograma de la diapositiva anterior y entonces se ve que aquí hay solubilización de la policromía azul y que además presenta presencia de residuos. También se ensayaron diferentes sistemas con parámetros mediante aplicación de tecnología láser. Y entonces bueno, se realizaron pruebas con agar-agar y sin agar-agar y se disparaba a través de un porta y se recogía el residuo que dejaba en el porta mediante un imán. Aquí vemos otro de los ejemplos. Gran parte del granito de la superficie sin policromar se limpió mediante este sistema. Y aquí vemos, bueno, pues falta. Que aquí vemos que varios de los equipos que se utilizaron para la limpieza, que también se aplicaron en algunas zonas con policromía, pues como estaba mucho tiempo en funcionamiento, era necesario pues calibrarlos con regularidad. Y para eso pues se encargó la universidad un equipo formado por la Universidad de Santiago de Compostela que regularmente pues comprobaba la energía de salida, ¿no?, del disparo. Aquí tenemos las imágenes que se analizaban de las partículas recogidas en el porta. Es una imagen ampliada con microscopía electrónica de barrido. Y aquí un ejemplo de lámina de oro que se le ve como este sistema pues en algunas zonas pues fundía el oro, ¿no?, y vemos el metal deformado. Y como conclusiones, ¿no?, pues decir que las intervenciones en piedra policromada y sobre todo en los conjuntos monumentales pues es muy necesario comprobarla y controlar la aplicación de estos sistemas y validarlos durante todo el proceso y el tratamiento de intervención, puesto que las condiciones de conservación pues varían, ¿no?, y que la investigación aplicada en contacto con la obra y un trabajo en equipo continuo a lo largo de toda la intervención es lo más eficaz para garantizar las buenas prácticas y la calidad en las actuaciones. Otro de los ejemplos donde se aplicó el protocolo de limpieza es en la Virgen Blanca de la Colegiata de Santa María de Calatayud. Se trata de una imagen en piedra policromada que del último cuarto, datada en el último cuarto del siglo XIV.
Y bueno, originariamente no se sabe muy bien a dónde pertenecía, seguramente pertenecería, estaría ubicada en alguna dependencia del claustro, en algún parte luz, pero en las últimas centurias pues, se encontraba insertada en un retablo el cual presidía, que a la vez estaba insertado en otra capilla, aunque en los últimos años pues, estaba ubicada en el Museo de la Catedral, puesto que está en obras, ¿no? La colegiata. Y bueno, ahí veis un poquito la figura, que es una imagen para verla frontalmente. La piedra es una arenisca calcárea y policromada y dorada. Y en el momento en el que nos la encontramos, pues tiene numerosas alteraciones, como veis, pues estaba expuesta con craquelados, levantamientos, fracturas, incluso pues la mano derecha de la Virgen, si la veis aquí, estaba sujeta con un alambre. Con lo cual, antes de proceder al traslado, esta la realizamos de oficio en el instituto, antes de proceder al traslado, pues fue necesario fijar las policromías y algunas de las fracturas, ¿no? Vale. Esto lo hicimos con crucel en etanol sobre papel japonés y bueno, luego se procedió al embalaje de la pieza por parte de una empresa de allí de Calatayud. Esta es la llegada al instituto, que fue necesario pues una grúa pluma y unas cinchas, y como los primeros estudios que se realizaron fueron los de fotogrametría, pues se colocó, como veis, sobre una plataforma circular con las medidas necesarias abajo para que los compañeros pudiesen realizarlas. Y estas son las ortofotos. Posteriormente se escaneó y se introdujo en un programa de 3D, un procesador de 3D. Y bueno, una vez que teníamos la documentación fotográfica hecha, se realizó el primer paso del protocolo, que sería pues el estudio de los materiales constituyentes, tanto de la piedra como de las diferentes policromías. Es una obra que había recibido numerosas intervenciones a lo largo de las épocas, entonces hemos encontrado pues hasta tres repolicromías que seguramente se realizaron debido al cambio de gusto de las épocas, pero luego también tenía numerosos repintes sobre ellas, seguramente para ocultar desperfectos y también pues barnizados que estaban muy oscurecidos. En esta fase, ¿no?, se analizaron las diferentes coloraciones, carnaciones y dorados, como vamos a ver a continuación. Y bueno, decir que además, debido a las fracturas, había partes, como luego veremos en las radiografías, que eran adiciones posteriores, como eran los dos brazos del niño o esta mano de la Virgen. En el caso, si veis, esta mano ya no era la original, estaba realizada en alabastro y tiene unas formas mucho más angulosas estilísticamente, y luego además había sufrido también una repolicromía. Veis el cambio de iconografía, que en un primer momento, que no era el original, repito, en un primer momento sería una bola del mundo, y en un segundo momento pues cambió la iconografía y representaba una manzana. Esto es el estudio de la túnica. En la túnica se encontraron hasta dos policromías. En la segunda tenía flores doradas, que es la que, si observáis un poquito, ¿no veis? Ahí, eso es, se vislumbraba un poco debajo de los barnices. Y la capa de yeso y cola que estaba aplicada de forma superficial, muy burda. En el manto
originariamente sería de color blanco, porque era una virgen blanca, pero luego encima tenía otras dos repolicromías azules más un repinte que se identificó pues como muy sintético, ya bastante actual. Este es un ejemplo del dorado, de que también había hasta cuatro dorados, los dos primeros realizados en pan de oro, el tercero tenía bastantes impurezas de cobre y el cuarto, que sería el último dorado que se analizó, tenía bastante latón, con lo cual conforme se fue redorando con las épocas, pues fue perdiendo un poquito de calidad. También tenía en muchas zonas un repinte amarillento y encima pues todo el barniz y la capa de yeso y cola que estaba por toda la superficie. También se caracterizaron las carnaciones, también habría varias policromías y bueno, la que mejor se conservaba era la más superficial, que es la que se dejó, que sería una carnación al pulimento. Luego veréis tras la limpieza, sin aplicar barniz ni nada, el brillo que conserva todavía el rostro de la Virgen. Y en base a todos estos, a los resultados de toda la caracterización de policromías, se intentó hacer un estudio de correspondencia de policromías que se plasmó en la documentación realizada por el Departamento de Fotogrametría una vez que se realizó el dibujo a línea. Este era un poco el resultado. A la vez que se estudiaba toda la composición de todos los materiales, pues se estudiaba también el estado de conservación de la superficie. Si os fijáis en la imagen del centro, se ve muy bien esta capa de yeso y cola y de verniz hasta donde llegaba, que con luz no se apreciaba. Y bueno, para ver el estado de conservación de todas estas capas superficiales, lo que se hizo fue radiar la pieza con ultravioletas y con rayos X y la fotografía de fluorescencia inducida por radiación de ultravioleta pues mostraba de todos los barnices y la última capa de sulfato de calcio aplicada a brochazos. Entonces, además se pusieron también filtros de amarillo y se veía pues que no era nada homogénea y que presentaba además un mal estado de conservación. Fijaros aquí también en la carnación, en el cuello de la Virgen, cómo se diferencia con este tipo de luces las diferentes capas superpuestas. Y para comprobar todas las uniones, realizaron las radiografías. Si veis aquí en la cabeza del niño, era apreciable la fractura, por ejemplo, del cuello. Sin embargo, aquella que fracturaba que la cabeza de modo horizontal no se apreciaba. Si no hubiésemos realizado las radiografías, no lo hubiésemos visto. Se ve que además fue una unión con espigas metálicas por la densidad que muestra la radiografía y también en los bracitos del niño, que son adiciones posteriores. En este caso las espigas eran de madera, por eso se ven de una forma más clara o incluso más claro que el alabastro. Pasando a la segunda fase del protocolo, pues lo mismo que en el pórtico, pues se seleccionaron las zonas, ¿no?, a ensayar en diferentes colores y materiales, y además pues se seleccionaron los diferentes disolventes y metodologías de aplicación. Entonces se comenzó trabajando en el proceso de limpieza, sobre todo pues para eliminar la suciedad y los barnices oxidados y repintes.
Para seleccionar la metodología de trabajo se seleccionaron, como he dicho, pues los diferentes disolventes, mezclas, y en el laboratorio se analizaban todas aquellas pruebas pues, que veíamos que podían resultar satisfactorias. En cada caso pues analizaba la superficie en primer lugar y luego los hisopos tras la aplicación del disolvente o de la metodología, y se comprobaba si quedaba residuo en superficie, y también el hisopo de aclararo para ver si existía solubilización. Aquí tenemos un gráfico en los sistemas, de las diferentes mediciones que se hicieron de cada sistema, tanto de pH como de conductividad, y bueno, se realizaron pruebas mediante la medición de pastillas de Gadar-Agar sobre el manto azul, la túnica blanca, los dorados de la corona, las carnaciones y el pie de la escultura. Se encontraban en cuanto a pH valores entre 6 y 6,8, y las conductividades más altas las daban en el pie de la figura, en la túnica blanca, y que coincidían muchas veces pues, con los dorados de las capas inferiores. Se realizaron también pruebas con geles, con santano y con Belvesil, que permiten, como sabéis, trabajar cómodamente en la obra. Sin embargo, pues por ejemplo, el gel de santano no daba muy buenos resultados, puesto que el disolvente penetraba mucho, y los análisis realizados en el laboratorio sobre los hisopos recogidos de las pruebas pues indicaban que sí que se eliminaba la suciedad y el barniz que se quería retirar, pero que quedaban restos en la superficie de la obra, y que bueno, el uso de cuando se utilizaban pHs cercanos al 8, pues que afectaba la policromía, y las soluciones con pHs cercanos al 6 pues no eran superficies para la limpieza. Los mejores resultados finalmente los dieron la aplicación de gel de Wolbers con alcohol bencílico, y que era lo que no daba resultados de restos de superficie sobre las diferentes policromías. Estas son algunas de las pruebas con nanogeles. Y aquí tenemos pues catas de limpieza también de las diferentes capas sobre el color azul, sobre el velo de la Virgen en blanco. Aquí abajo veis, lo veis muy bien, ¿no? De todo lo que era barniz, luego la siguiente capa de yeso y cola, y todo el repinte azul. Vale, esto, aquí veis un ejemplo en la primera imagen, la que tenéis más a la derecha, de la carnación. La carnación, yo creo que como era una superficie al pulimento, las capas superior, tanto la de cola y yeso como los barnices, no habían penetrado tanto, y entonces simplemente se retiró por medio mecánico y humedeciéndolo con hisopo de algodón y agua. Aquí tenéis otro ejemplo de la mayor parte del velo. En el central que tenéis, eso era barniz, que estaba también muy oscurecido. Catas de limpieza, donde debajo de la capa de barniz y yeso de cola salían las flores doradas. El tratamiento del brazo del niño, que se conservó pues la espiga que presentaba, porque bueno, estaba en buen estado de conservación, y sí que se eliminaron los restos de resina que estaban deteriorados. El pegado también de la figura.
el estucado, no me voy a entretener en estas partes, pues centrarme más en la en los tratamientos de limpieza y el resultado final. Y bueno, ahora voy a hablar de dos casos de estudios previos. Este que veis en pantalla son los estudios previos de las fachadas, el cerramiento exterior, que luego veremos la verja, el jardín y también los materiales metálicos de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, que está situada en Santander. Es una obra que en principio los íbamos a sacar por estudios mediante un contrato, pero no fue posible y tuvimos que realizarlos de oficio. Y bueno, un poco estos proyectos siguen lo marcado en el documento de criterios de materiales pétreos que tenéis. Entonces se trata de realizar un estudio completo de la obra para posteriormente poder fijar la intervención pues de una manera más concreta y con el tiempo suficiente, ¿no? Porque si el estudio lo haces a la vez que estás realizando la intervención, pues puedes no tener los resultados muchas veces a tiempo. Entonces, bueno, aquí es un poquito el esquema. Se empieza, por supuesto, estudiando la obra desde un punto de vista histórico-artístico, se realiza igualmente la documentación planimétrica, el estudio constructivo y de los materiales, también el estudio del entorno medioambiental, los iremos viendo ahora poco a poco, del estado de conservación, un estudio de viabilidad de tratamientos y una propuesta de tratamiento en función de los resultados de todos los estudios anteriores. Fue un estudio que, como veis, participamos un montón de disciplinas y de departamentos del instituto. Esta es la fachada lateral, que es la que da a la calle Rubio, y como veis, este es el andamio que se puso para poder realizar las pruebas de tratamiento y, bueno, recogida de datos y de... Y aquí tenéis, esta es la fachada posterior y la otra fachada lateral que da a un edificio que es biblioteca y museo, que da esta escalinata pues interna un poco pegada. Y bueno, la primera fase, que fue la recogida de documentación y el estudio histórico-artístico, pues veis en esta diapositiva, esta es la biblioteca primera, porque en realidad Menéndez Pelayo vivía en la casa que hay justo detrás. No sé, ¿se ve la flechita? Que es esta que hay aquí. No habría aquí, no se ve, ¿verdad? Bueno, pues a ver si... No. Ahí, esta sería la casa que era la casa de su padre, y entonces él vivía allí y él decide construir un pabellón en el jardín. Toda esta sería la zona del jardín, entonces construye este primer pabellón para albergar su colección de libros. Ahí lo veis en la imagen. Entonces, bueno, ya proyectan un edificio en ese momento, un edificio a tres aguas a tres naves, perdón. Y bueno, a su muerte en 1912, Menéndez Pelayo deja escrito en su testamento que deja la biblioteca al Ayuntamiento de Santander. El Ayuntamiento en 1915 pues decide aceptar la herencia. Y en 1916 el primer bibliotecario, que es Miguel Artigas, y la junta encargada de administrar todo su legado, pues deciden ennoblecer el edificio y realizar una estatua como homenaje a su figura, pero además toda la remodelación de las fachadas y bueno, y otras obras en el edificio. Entonces, bueno, la imagen se la encargan, como la veis aquí a la derecha, a Mariano Benyur, y lo que es el edificio, el revestimiento exterior, a uno de los arquitectos más importantes del momento, que era
Leonardo Rucavado. Y bueno, esta imagen de la izquierda es como se proyecta en un primer momento, aunque luego varía un poquito, como vamos a ver. Durante los primeros años, en la imagen superior veis que la puerta de acceso está situada justo en el chaflán, aunque en la actualidad, como veis abajo, está alineada, si se vería en sentido un poquito más... Sí, se vería en sentido recto con la imagen de la escultura que está ahí. Y bueno, también comentaros que en los años 1978 la empresa Remberg realiza una intervención del edificio y le aplica numerosos productos de su línea, ¿no? Consolidantes, Remberin, que se llaman, y consolidantes, hidrofugantes, que luego tuvimos que recopilar también toda aquella información, porque la piedra, como veréis un poco más adelante, está muy dañada. Entonces, bueno, siguiendo la metodología de trabajo que utilizamos, los compañeros del departamento de fotogrametría realizaron las ortofotos y posteriormente el dibujo en línea en AutoCAD, que como veis no solo del edificio, sino como eran unos estudios también que abarcaban todas las rejas, tanto de las ventanas como del cierre exterior, pues de cada elemento, para que veáis un poquito el detalle, se puede seleccionar incluso barrote por barrote de la reja. Este es el cerramiento exterior que también contemplábamos en los estudios. Y la siguiente fase fue el estudio del entorno medioambiental. Para ello, bueno, el objetivo del mismo era analizar la incidencia sobre las fachadas de los distintos agentes climáticos, y se tomaron datos de la Agencia Estatal de Meteorología, tanto de lluvia, de viento, de la insolación, en el periodo de 2012 a 2016, que es cuando se entregaron los estudios, y también se elaboraron gráficos de cada anualidad y se realizaban tablas comparativas. Lo mismo se hizo con el estudio de la contaminación. Se recogieron los valores relativos a las concentraciones de partículas en suspensión de dióxido de azufre, de dióxido de nitrógeno, ¿no?, y óxido de nitrógeno. Y a la vez se iba realizando pues un estudio de los materiales. El estudio de los materiales, por una parte, como existían, en este caso disponíamos en la misma biblioteca, se disponía de los libros de fábrica y de todos los materiales que Rucavado utilizó en la remodelación, ¿no? Pues en primer lugar se buscaba ahí, ¿no? Y se veía que la piedra original utilizada en la fachada y cerramiento, pues se pedía en aquel momento que fuese, por comentaros así una curiosidad, de las canteras de la provincia, y se tomaban como referencias pues algunas de las casas famosas, ¿no?, del momento, como la de la señora viuda de Retola. Luego en laboratorio se analizaba y se caracterizaba. En la derecha tenéis una imagen de ellos. Como veis, es una arenisca de color claro, pardo amarillento y de grano muy fino, y también era muy, muy homogénea. Todo esto pues lo realizó José Vicente con difracción de rayos X. También se analizaron todos los morteros y las pinturas que tenía, puesto que esta fachada principal estaba realizada en piedra, pero las laterales estaban en morteros. Había hasta tres capas de pintura. Y estas son imágenes tomadas con videomicroscopio de las eflorescencias salinas que presentaban en numerosas partes. También las sales se analizaron, y las sales solubles, como resultado, daban que las sales solubles que nos encontrábamos en la biblioteca eran cloruros,
sódico y potásico y nitrato potásico, sobre todo en los materiales pétreos, en los que estaban menos dañados, y en las zonas donde la piedra se encontraba más dañada se detectaba sulfato sódico y sulfato potásico sódico. Aquí tenéis algunas de las eflorescencias. También se realizó el estudio del biodeterioro mediante cultivo. Se realizó un estudio de visu de las muestras mediante lupas estereoscópica, análisis microbiológicos y observación a microscopio óptico. Como os podéis imaginar, pues en Santander, y además una fachada que daba al norte, pues era bastante húmeda y presentaba pues gran ataque microbiológico, tanto de bacterias como hongos y líquenes. Ahí tenéis algunas de las imágenes también tomadas con el dinolite. Luego, siguiendo el Coremans de piedra, se clasificaron todas las formas de deterioro. Ahí pues en imágenes tenéis algunas como esfoliaciones, descamaciones, desplacaciones, ampollas, y aquí roturas, fracturas, pérdidas de material. Ese escudo que veis a mano izquierda es el que daba a la calle Rubio. Este estaba realizado en mortero y se había desprendido toda la parte del león, lo tenían guardado en la biblioteca. Y algunos de los fragmentos los recogimos e hicimos las pruebas en el instituto. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis un fragmento de costra negra para estudiar la viabilidad del tratamiento y de la eliminación de esta costra. Se probaron con varios láseres, el de tres longitudes de onda y el de fibra óptica. Se variaban pues todos los parámetros, que como os han explicado ya, y bueno, se observaba la superficie de la muestra. Estas, ahora os voy a enseñar varias diapositivas porque es quizás lo más llamativo, el que fue la eliminación del ataque biológico, siempre en colaboración y hablando mucho con el Departamento de Biología. Pues estableció que se intentaría pues introducir el menor número de productos posible. Entonces se hicieron varias pruebas simplemente con alcohol etílico reforzado al 0,1% en cloruro de benzalconio, y tras varias aplicaciones se comprobaba, como vais a ver, que ayudados por supuesto de limpieza mecánica, que el método eliminaba casi por completo el ataque biológico, y además era pues en principio de lo menos dañino para la piedra, así que se estableció. Como veis, en poco tiempo, como el sistema, ¿no? Ya no se probaron otros sistemas de introducción de biocidas con otro tipo de componentes. Algunos de los ejemplos sobre diferentes tipos de ataque biológico en muchas de las zonas. En todas era efectivo, no ocurría sin el cloruro de benzalconio, con el alcohol etílico solo no funcionaba. Y aquí tenéis algunos de los ejemplos de las pruebas de desalación. La desalación se hacía simplemente con pulpa de papel y agua desionizada, y por supuesto, bueno, se aplicaban varias series hasta que se veía una cierta estabilización de los valores, una disminución y cierta estabilización de los valores, y se realizaban las medidas mediante conductivímetro.
no me voy a parar, pero también se realizaron pruebas de consolidación, se probaron tres tipos de consolidantes, el agua de cal, el Nano Restore y el Sterimil. Se analizaba cada uno de los métodos para comprobar tanto la penetración como la cohesión. Y bueno, para ver la cohesión se realizó también una determinación de la dureza por el método de rebote LED. También se realizaron diferentes pruebas de hidrofugación en varias de las zonas y el ensayo se realizó mediante ensayo a la gota. Bueno, en función de los resultados se estableció la propuesta de tratamiento. Al igual que lo que ocurre en los que pues, estamos terminando ahora, los estudios previos del conjunto de la portada principal del Monasterio Nuestra Señora de la Piedad de Casa la Reina, que pronto pues, los tendréis en el archivo del instituto, si a alguno les interesa consultarlos. Se trata un poquito de lo mismo, ¿no? Un estudio histórico-artístico, un estudio tecnológico, también del estado de conservación, que incluye el estudio del entorno medioambiental, climatológico, en este caso, como veremos, un estudio de las humedades, más en profundidad, porque le vienen por capilaridad, también un análisis y un estudio de caracterización de las sales, como se hizo también en el caso anterior, por supuesto, del biodeterioro, de la viabilidad de tratamientos y en función de todos los resultados pues se está realizando la propuesta de tratamiento y el que veis en pantalla es el ámbito de ejecución, ¿no? Que es tanto la portada es tanto la portada como el pórtico, que luego veremos que en toda la parte interior tiene también decoración, como en este, se incluyeron las dos ventanas y esta pequeña puerta que se había cegado con posterioridad. Esos son los elementos que entrarían. Es muy importante en este caso la situación, por eso se empezó estudiando desde este punto de vista, puesto que, como veremos luego, las humedades le vienen derivadas del lugar donde se encuentra ubicado, tanto en el pueblo como la portada dentro del monasterio. Y se recopilaron, pues en un primer momento se han recopilado pues un poco fotografías de la historia, así por poneros algo con curiosidad. Esa primera imagen que tenéis a la derecha es un grabado de la Plaza de la Florida con el monasterio al fondo y data de 1894. Esta es una de las... Bueno, son dos de las fotografías que se encuentran disponibles en la fototeca del IPC, pertenecen al archivo del Conde de Polentinos y datan de entre 1873-1947. Me gustaría que os fijaseis en estas fotos porque luego vamos a ver cómo las dimensiones de la portada en este momento se encuentran disminuidas, puesto que la plaza en este momento, bueno, no sabemos exactamente en qué años, pero hará pues por lo menos 30 años, se construye a un nivel superior y en este momento pues el nivel de superficie del suelo está más o menos a esta altura. Esta es la planta del monasterio con la situación exacta donde se encuentra la portada. Igualmente se realizó toda la fotogrametría y un programa iconográfico que en este caso pues
era bastante complejo. Aquí veis un poquito en detalle una de las ventanas y la parte interior de la puerta, que tiene decoración y que también está incluida en el proyecto, tanto de este arco que la enmarca como por la parte interior de este cortavientos, que es también posterior y que también continúa. La decoración, la corta. Aquí veis el estudio de fotogrametría y la planimetría, perdón, realizada por los compañeros de fotogrametría, y toda la decoración interna que no habéis visto en fotografías interiores de lo que es el pórtico. Y tenéis marcadas en pantalla toda la toma de muestras que se realizan para la caracterización de materiales. En este caso nos encontramos con dos tipos de piedra. Es una arenisca en lo que son los sillares lisos del monasterio, y todas estas que están labradas son una caliza, están realizadas en caliza. Y también pues se ha realizado, por supuesto, toda el estudio de los morteros y de las pátinas. En la imagen de la derecha tenéis un detalle de donde se puede identificar dos tipos de morteros. El A, el que tenéis marcado como A, sería un mortero de rejuntado original, y sin embargo el B, que tiene una coloración pues más rojiza, es un mortero de reintegración de una intervención posterior. También todas las pátinas, tenía una pátina de oxalatos, y para ello pues veis en la imagen de la izquierda un ejemplo de fluorescencia ultravioleta de la superficie de la caliza, en este caso, claro. También se realiza todo el estudio climatológico, medioambiental y en este caso de las humedades. Observáis con las flechas cómo toda la humedad cae precisamente a esta cara del monasterio. Y para reforzarlo el estudio se realizó un estudio de distribución de las humedades mediante termografía, lo tenéis en la parte derecha. Aquí veis el nivel que os comentaba antes de cómo está en la actualidad el nivel de la plaza, ¿no? del suelo, y todo lo que se ha comido, que era prácticamente un metro o incluso un poco más, pues este nuevo acondicionamiento de la plaza lo que ha provocado pues también un aumento de la humedad, y lo que se había pedido en este caso era que antes de continuar el instituto con las labores, en este caso de estudios previos, pues que se solucionase el problema de humedad. Entonces esta fotografía es de unos meses anteriores a la realización de los estudios previos. Se realizó una zanja de drenaje perimetral, y sí que se ha observado pues que la humedad por capilaridad pues ha disminuido bastante. También se pidió que se arreglasen las cubiertas, que también le afectaban. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de análisis de sales. Se tomaron medidas de varias zonas, se caracterizaron y se realizó un mapa de distribución de sales de todas aquellas zonas afectadas. Lo mismo con el estudio del biodeterioro. Se determinaron las diferentes especies que nos podemos encontrar en el monumento, y aquí tenéis algunos de los ejemplos con la localización exacta de cada especie y una fotografía de la zona. Voy a ir un poco deprisa. La representación gráfica de las alteraciones
para que veáis un poquito el nivel de detalle, que además en este caso se ha acompañado con diferentes fotografías y se marca en el general la situación exacta. Esta sería la parte, toda la decoración de la parte interna donde estaba el cortavientos, que solo podíais apreciar antes una parte, también de la cúpula, que no presentaba decoración, pero también está incluida en el ámbito de intervención, de la ventana. Y bueno, posteriormente pues pasamos a las pruebas de viabilidad de tratamientos, pues lo mismo con la desalación, se realizó igualmente con una agua desionizada y papetas con pulpa de celulosa, contactando con ahí, estudiando, midiendo, perdón, la conductividad en cada momento, ¿no? Cada vez tras cada aplicación, y lo mismo para la eliminación del biodeterioro. En este caso también resultaba efectivo con alcohol etílico y cloruro, pero no tanto, por lo cual había que insistir muchísimo más que en la biblioteca de Menéndez Pelayo. Y también se realizaron pues numerosas pruebas de limpieza. Quizás no era el problema mayor que tenía la portada, puesto que ha sido intervenido, pero bueno, sí que algunas zonas contenían suciedad y ciertas pátinas negras. Ahí tenéis un poquito los gráficos y las tablas, donde se ven los diferentes sistemas que se ensayaron, sobre todo a partir de papetas. Los que mejores resultados luego dieron fueron los de bicarbonatos de amonio. Algunos ejemplos de las pruebas de limpieza que se aplicaban a veces con papetas de Argocel, a veces con sepiolita y a veces combinando ambas dos, dependiendo del sitio. Y las fichas de tratamiento, en este caso pues de la desalación, del biodeterioro, cómo funcionaba en cada lado. Estas son de las pruebas de limpieza y de consolidación e hidrofugación. Bueno, en base a todos estos estudios, lo que se pretende es acertar un poquito más en el tratamiento propuesto y que el proyecto de intervención pues sea más concreto. Yo creo que...